Cuéntame, Thor, dime, ¿qué tú dices de esta mano? Bueno, ha pasado antes, yo no lo he visto. ¿Ellos jugaron en el Final Destination? Bueno, señores, aquí estamos. Mega. Top 8. Mega Divo. Juega con Nomid una vez. Aquí. Están libres, vaya, vaya. Para que le den rápido. Vamos y a ver. El que gane va a ser premiado por jugar aquí. Ok. Bueno. Oh, ¿qué, pero qué es lo que está pasando? ¿Qué tú sabes de este macho? Porque yo no sé nada. I know nothing, Jon Snow. ¿Quién gana? Marth tradicionalmente tiene el reach, ¿verdad? Ok. Pero Peach, si Peach sabe tirarlo poquito y meter esa presión y pasar de ese espada, manín. Yay. Y con esos trades, imagínate. ¿Sabes que con Peach no se puede hacer trade? O sea, es como 55-45. Peach es lenta con cojones, sí. Pero sus propios tienen una prioridad, oye. O sea, es en air, chicos, especialmente. No trades con este tipo, porque eso es lo que tú debes avoid. Entonces, ¿y este stage? ¿Qué tú crees? ¿Este stage le gusta a Álvaro? ¿Sabes? Álvaro, le gusta este stage. No sé si le gusta solamente contra los Spaces o contra Marth, es un floaty, ¿verdad? O es mid. Bueno, mid ellos sí estaban striking. Esos tigres no quieren. Se están apegando a las reglas porque ellos ninguno quieren perder. Es que ya tú sabes que. Ya. Hasta Quentin vi que estaba haciendo counter pick ya para Pokémon Stadium. Ya tú puedes saber. Ok, los poquitos están en punto, gente. Una ventaja aquí, relativamente cómoda. Los poquitos están en punto. Bueno, la espada. Uf, vamos a ver. Si lograba limpiar ahí, oye, ya estaba el nitro. Esto es un set largo, primero a 3, mejor de 5. Ya tú sabes. Así que. Cualquier cosa puede pasar. Oh, el Thundercat. Incredible. Bueno. Sigue el set. Es lo que come. Oh, pero comenzó rudo para todo, ¿no? Oh, muy buena, muy buen dive. Se creyó que estaba en la playa. Se la jugó. Down smash. Lo vi venir. Lo vi venir 59, manín. Él quería bajarse y le fue peor. Vamos a ver cómo son. Bueno, yo me estoy oliendo un final aquí atrás. ¿Qué tú crees? Tú sabes que es el counter pick para Marth mejor. Pero este tigre le gusta Dike Vaina también. Ah, no, es ADK que le gusta Dreamland. So, Final Destination, yo creo que sí, Tono. Si pierde de esta mano. ¿Sabes qué? He notado algo y es que el Marth de Tono le gusta mucho el Space. Es un Marth que se pasea mucho. Tal vez esto no sea la mejor idea contra Álvaro. No. Porque Álvaro tiene proyectiles. Álvaro. No es un Space, a lo cual ellos son perfectos. Ellos no van a hacer el approach tan a la ligera como lo haría un Space. Un Space tiene que entrar obligado. Sí. Para poder, porque es un heavy combo game de ellos. ¿Sabes? Ok. Sí, vemos Final Destination. Era un cambio de personaje. A Fox. Tal vez. Manín, pero tú no quieres ganar, manín. Después que tú ves que. Tú no quieres ganar. Después que tú ves que uno de los mejores potes del país le dan feo en final. Bueno, fue. Bueno, no fue feo. Él hizo una idiotez, por decirlo así. No espero que el match se terminara. Pero fue bastante even. Y, sí. Y hay que destacar, con todo respeto, el Fox de Puente es mucho mejor que el de Tom. Bueno, tal vez. Él ganó el Fast Tournament. Con Fox, no fue contra Peach. O sea, no, bueno. Peach es diferente. Peach tiene un chain grab más fácil de hacer. Manín, aquí, si él ganó con fuerza, cree el mejor con Fox. Vamos a ver si le pueden dar un toque de realismo ahora mismo. Bueno, parece que sí lo está recibiendo. Lo veo perdido, está feo. No hay forma. Tenemos al Glitch con One. Vamos a ver qué hace. Tono cero. Y perdiendo. 4 vidas por 2 en el segundo juego. Primera vida que le saca, te ve un poco tarde. Vamos a ver, o sea, y esta es la parte difícil contra Peach. O sea, tú tienes que acercarte, tú estás pidiendo. Oh, pero Dios acercarse mío. A Peach es muy peligroso porque fallaste y te va a chingar. Buena galleta. Oh, bomba. Dios mío, y hasta una bomba. Ah.
Le queremos dar una galleta primero, mira, le queremos una galleta. ¡Oh, oh. Dios mío! ¡El trade! 39%. Es worth it, ya. Yeah. Nada más le faltó el avión. Ok, bueno. Muy mala de tono, tirando up smashes sin necesidad. Al Gliscor. Easy match. Y aquí Tono es una gran desventaja. Gliscor, quítale el pausa, quítale el pausa. Aquí Gliscor camino a... Aquí Gliscor camino a Winners Finals, man. ¿Winners qué? Winners Finals. ¡Gliscor! No vamos a ver ningún Fox en el Finals. Whoa. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Bueno. Pila de golpes, señores. Mira, yo hablé con Gliscor y él estaba temiendo el Marth de Tono. Pero ahora vemos que él está viendo Easy Money. Parece que Tono no tiene la experiencia contra Peach. No, no hay forma. No hay sí, forma. Hay muy poca Peach de nivel, o sea, por lo menos de nivel de Álvaro en el país. Es que él juega con demasiados Foxes. Y él no tiene el tech skill. Para tú ganarle a Álvaro, tú necesitas un tech skill específico. Tú necesitas un tech skill específico que consiste sí, en wave shines. Es que tú no vas a tener muchos openings. Los openings que tú tienes que aprovechar el tú tienes que producirlo tú mismo, pero es con tech skill que se produce. Claro, lo que es drill shine, wave shine, y Tono no tiene eso. Él tiene muy buen space. Claro. Y eso es lo que le ayuda contra los spaces. Sí. O sea, hay rumores de que un money match ahí hace algunas horas contra Quentin. Que ganó. Sí, por eso sí. Mismo, y yo escuché declaraciones de Quenti que el mar de Tono es muy bueno contra los spacing. Sí. Porque eso, o sea, tiene mucho spacing, tiene mucho cuenta, dash, dance. Y es bueno contra los fast fallers, pero aquí lo veo feo. Él escogió un mundo pequeño. Sí, quiere matar, quiere buscar los early kills con el up throw, el up smash, el up air. Wow, eso era ahí, way shine, up smash, pero whatever. Gliscor, nuevamente, mientras nosotros seguimos hablando, Tono se va acercando un chin más y tiene sí, un lead la ahora mano, mismo. La mano está cada vez más even. Tiene un lead ahora mismo. Sí, primer lead en todo el set. Vamos y ese es el problema de los sets largos. O sea, hubiera pero sido best of three. Acabo de ver a Tono haciendo drill, shine, wave, shine, up smash. Sí, parece que el hombre necesitaba calentar solamente. Ha estado calentando, gente. Parece que puede hacer algo. Al Gliscor está fallando un poquito las... Los Edgars y Tono, igual que en el torneo pasado contra Lane, sí. Hizo un dive ahí innecesario y se puso en situación de que lo escardearan y perdió esa vida. Ok, un poco de. Oh, un poco de Nostradamus aquí. Si Tono gana, lo más seguro es que Álvaro lo lleve a Dreamland. Donde ahí lo va a tener feo. Oh, muy buena. Muy buen trade de parte de Tono. Se está acercando más a la victoria. El sí. Primero a 3, eso le combina un poquito en esta. En sí, esta. Esa es la diferencia. Pero todavía no se ha terminado. Al Gliscor no. ¡Oh, Dios mío! Muy buena. Backer, trato de buscarlo, pero no. Que no lo puedes tener todo, ¿eh? No lo puedes tener todo. Los Edge Guards estaban perfectos, señores. Si él hubiera subido un poquito. Vamos a ver con los Upper. ¡Muy buenos Flash! Bueno. ¡Tremendo! Con mucha confianza. ¡The Reeves! Lo tiró ahí con. 2-1 aquí. Muy buena de Tono, señores. Winner semis. Tiene a Fox ahora. ¿Qué tú crees? ¿Se pegará? ¿Quién ganó en final? No puede volver a final. Pokémon, esto es Pokémon. Pokémon no es bueno. Peach acaba de coger a Pokémon. Bueno, le ganó a Quentin, sí. Bueno, sí, le dio feo, la verdad. Le dio feo. Después que Quentin eso hizo el sí error, fue, sí, ahí sí le dio. Eso sí fue feo. Sí. Y escuché de Quentin que Quentin como que se desmoralizó cuando perdió esa feo. Sí, sí, es cierto. Wow. Es donde él debió haber jugado mejor, pero. Muy pareja esta mano, parece poesía, ¿eh? 64-65. Ahí está, wow, 70-71. Nadie quiere CD. Y los tiritos hacen la diferencia, como siempre. No, pero tú sabes que un backer. Los aéreos de Peach hacen mucho por ciento, hacen como 14% cada uno. Y tienen yo mucho creo más que sí entiendo por qué algo llegó a coger este mundo. A ver. Él ve que Tono está tirando mucho tiro. Si lo hubiera llevado a Dreamland, lo iba a rellenar. Uf, va a rellenar. Oh, un poquito vaya, tarde, Lesca. Pero no importa. Lo logra. Ese tournament winner ahí le costó el stop. Sí, le costó esa mano que pudo haber vuelto porque Álvaro falló su...
¡Oh, Dios mío! Ok, empezar en los combos. Mucho damage, mucho damage. Wow, los combos de Álvaro. ¡Armada! Son... ¡Sal de ese cuerpo! Los combos de Álvaro son muy, muy, muy. Oh, trató de hacerle el. ¡Oh, Dios mío! Se mete. Ese le dicen el MACD, papá. Oh, muy mal. Muy buen intento. Está, mala ejecución. Muy ansioso por el chill grab ahí. Tono lo castiga en el acto. ¿Será que un primero a tres le favorece a Tono? Porque sí, se adapta que, aparentemente. Parece que Álvaro no es bueno en los sets largos. O tal vez Tono es muy bueno en los sets largos. O Tono se adapta, como te digo. Porque sí, de verdad empezó mal. Se le estaba dando de una manera muy fea, pero está haciendo el comeback. Está desesperando al Gleason. Sí. Ya tiene la ventaja. Sí, lo está desesperando. No está leyendo como tiene que leer. Tiene que ponerse los lentes. Esto estamos... Tono lo está desesperando. O sea, sí, lo está desesperando. Manin. Sí, ¿no? Manin, pero esto es un smash. Buen smash DI. Bueno. Dios mío, tremendo. Muy buena. Parte nos vamos todo. Para el quinto juego. ¿Tú crees que Álvaro vuelve para acá? Ellos empezaron en Fountain. Es que él perdió sus counter picks. Sí. Bueno, ya. Va a tener que jugar a Battlefield, loco. Sí, vale. Esperemos que me escuche. Tal vez lo termine aquí. Bueno. Muy buena, señor. Tournament stock para el Tono. Ok, ay, muy buena de Tono, metiéndose en el... Oh, ok. Álvaro. Even con un smash. Ok. Chain grab. Muy buen shield. ¡Ok! Le ganará antes que se transforme el mapa. Muy buen, back air. Tono ahora se va a refugiar en las montañas. ¡No! Ok, un poco de breathe ahora. Aquí no hay una forma clara de... ¡No tiene! Ok. Solo no hay que desesperarse, señor. O sea, está protegido ahí Álvaro por el árbol. No puede saltar porque le van a dar un baque. ¡Wow! Muy intensa. ¡Galleta! Álvaro, ¡tremendo! Con ¡tremenda compostura! Con 4.000 seguros. Ya Álvaro tiene 4.000 seguros. ¡Dios mío! ¡Eh! Muy bueno.